Esta semana, Estética e Imagen está dedicada a los varones. Así es, José, Chan Salón trae consejos muy prácticos para todos nosotros. Veamos la nota. Las tendencias de hombre, digamos, más que todo se basa siempre en lo que son modas impuestas por futbolistas y lo que son actores, entonces son lo que más se utiliza de lo que es en el ámbito de la moda de hombre. Normalmente en esto tenemos, digamos, a varias personas que siempre imponen mucha moda, que es este, generalmente es David Beckham, Cristiano Ronaldo, actores como Robert Pattinson, o, bueno, en general hay muchos, pero ellos son unos de los que más, digamos, imponen moda, en el sentido de que David Beckham es uno que siempre está con su corte impecable. Que en lo que es moda ahorita, en hombre también tenemos mucho lo que es la moda emo, que es muy utilizada para los hombres. Aunque no generalmente estén actuando como un emo, anden en ropa emo, pero lo que se basa en los cortes sí son muy similares, son tendencias nada más de cabellos más largos y simplemente despeinados o con peinados en picos o muchas, o sea, lo que se basa ahorita más que todo es utilizar mucho lo que es la cera y otros productos, digamos. Pero no es ahorita lo clásico de un corte con contornos, con nada más son cortes más grafilados, cortes más texturizados. Entonces no, es que en general, digamos, lo que es el cuidado del hombre, en realidad ahora sí se utiliza un poco más lo que es alisar para mantener ciertos peinados, lo que es estar usando cierto tipo de tratamiento. Entonces los hombres, digamos, han abierto un poco más el mercado a lo que es lo que es cosas para mantenimiento o producto del cabello, porque antes se limitaba solamente a lo que era un corte. Ahora entonces hay muchas cosas, sea un químico, sea tinte, sea alisar, sea bueno, en general muchos. Bueno, amigos de Sin Límites, los invito a que se atrevan a dar un cambio aquí en Chan Salón.